Una serie de observaciones y cuestionamientos a la carta, pero me parece evidente que hay dos tipos de cuestionamientos. Los primeros se refieren al lenguaje o a observaciones puntuales que podrían resolverse con las anotaciones que se han tomado, lo que dijeron los compañeros, en una rápida reunión que podría ser la coordinación, por ejemplo, el miércoles próximo, ¿no? Hay otro tipo de cuestionamientos que me parece que son más profundos porque ponen en tela de juicio la publicación de la carta. Aunque para ser claro, si creo que esto además lo cito porque nos da la posibilidad de una salida, el compañero que más claramente planteó eso, que fue Claudio, al mismo tiempo dijo que él no se oponía a la carta, ni siquiera a la salida de la carta, que lo que quería señalar es que estábamos perdiendo la oportunidad de referirnos a los temas políticos que él consideraba más importantes en este momento. Bueno, que era correcta. Sí, perfecto. Sí, bueno. Digo esto porque a mí me parece que tenemos que evaluar cuáles son esos problemas con los que la carta no se animaría a meterse, digamos así. Y me parece que, aún en el caso que quisiéramos resolverlo, es decir, que quisiéramos avanzar respecto a la forma de ir definiendo una respuesta para las próximas elecciones, la designación de un candidato, o hablar con más claridad de cada uno de los actos que se hizo, en fin, estoy tomando las distintas cosas que aquí se dijeron, me parece que eso obviamente no podría hacerse en el marco de la rediscusión de esta carta. Me parece que es algo que tiene una envergadura esa discusión, y voy a contar un secreto, total voy a dar solamente mi nombre, ¿no? Cuando salíamos de la reunión, coincidimos con uno de los compañeros que había participado en la discusión de la carta, por lo menos lo dije yo, me pareció que él estaba de acuerdo. La carta está bien, pero está bien porque no podemos hablar de otras cosas. Y cuando estábamos en el grupo que después fue a terminar la redacción de la carta, estábamos en el bar de la biblioteca charlando, hicimos una rápida charla de café sobre el tema de los candidatos y hubo 6 posiciones sobre 5 personas que habían ahí. Lo cual no quiere decir que haya 6 fracciones en carta abierta, porque eran, miradas casi periodísticas, diría yo, ¿no? Es decir, nadie fundamentaba demasiado lo que decía, simplemente lo cito porque daba una idea de la, o mejor dicho, da una idea de la complejidad de la cuestión. Nosotros, este llamado a la generosidad que planteaba Pepe, por ejemplo, siempre está bien hacer llamados a la generosidad, pero a mí me parece que es mucho más que falta de generosidad lo que se ve hoy en esta situación política. Yo no pienso, si de los 3 compañeros que más nos gustan, con que yo coincido en ese sentido con Aurelio, ¿cuáles pueden ser? 2 se bajaran rápidamente y apoyaran al tercero, bueno, a lo mejor sería un pequeño avance, pero creo que la cuestión realmente no se resuelve, porque hay otras discusiones más serias que tenemos que plantearnos y habrá que ver si estamos o no en condiciones de plantear. Nosotros creo que avanzamos mucho cuando definimos en una carta anterior nuestra caracterización de Scioli. Algunos nos preguntaron, pero ustedes dicen quién no quiere, pero no dicen quién quiere. Dijimos, pero son 2 cosas muy distintas. La función de carta abierta no es elegir un candidato. La función de carta abierta es analizar las grandes líneas de la coyuntura y a partir de allí plantear su mirada, definir perspectivas. Entonces nosotros considerábamos y seguimos considerando, y si alguien cree que se puede dudar, lo reiteramos en esta carta, pero me parece que está clarísimo, porque además cada vez que hablamos en algún medio también reiteramos esa postura, pensamos que Scioli no debe ser nuestro candidato porque no interpreta lo esencial de este proyecto político que se viene llevando adelante desde el año 2003. Pero dicho eso, ya se abre una discusión mucho más compleja,
una discusión que tiene que ver no solo con las propias complejidades de la coyuntura política, sino también con cuál va a ser nuestro modo de intervención. Porque aquí una vez más se plantea esta discusión sobre los límites de Carta Abierta. Horacio recordaba la necesidad que tenemos de seguir actuando juntos. Por supuesto, ni hace falta que lo diga, es obvio que ese es uno de los dos aspectos centrales de la continuidad de Carta Abierta, garantizar que sigamos todos juntos y al mismo tiempo no por eso privarnos de poder plantear discusiones y posturas sobre los temas relevantes de la situación política. Hasta ahora, en estos 6 años, lo hemos resuelto bien. Hemos opinado con fuerza, con cierta profundidad y alguna agudeza a veces sobre los temas políticos principales y al mismo tiempo hemos podido mantener, y esto tiene que ver con la escritura y tiene que ver también con una forma democrática de participación, hemos podido mantener en lo esencial la cohesión de este grupo. Yo creo que es muy probable que esto sea un poco más riesgoso, un poco más difícil, cuando se trate de enfrentar coyunturas políticas que todavía ni siquiera alcanzamos a prever cómo van a ser. Si va a haber un candidato único del Frente para la Victoria que vaya a la interna, si va a haber varios candidatos para la interna, si la presidenta va a dar una opinión o no la va a dar, si Carta Abierta tiene que pronunciarse, en ese caso no tiene que pronunciarse. Todo esto son temas que hoy no podemos resolver. Lo que sí creo que podemos ir haciendo es plantear con más, avanzar un poquito en el planteo acerca de cómo imaginamos la coyuntura futura y cómo creemos que se puede incidir en esa coyuntura. Porque a mí me parece que hoy vivimos una situación muy compleja, hablando con absoluta sinceridad. Por un lado, el gobierno está conduciendo muy adecuadamente esta coyuntura política tan difícil. Además, el discurso centrado en aspectos tan sentidos por la gente como la defensa del interés nacional, el repudio a la injerencia de los Estados Unidos, etc., está cosechando también resultados, según se advierte en las encuestas. Se dan todas las razones para que seamos optimistas. Sin embargo, el tono de nuestros discursos, y no digo discurso público, sino cuando charlamos, no es tan optimista. Entonces, como yo no creo que seamos, nos haya afectado una depresión colectiva, me parece que esto tiene que ver con que no vemos todavía las claves para poder resolver la continuidad de este proyecto. Entonces, así como yo digo, Carta Abierta no tiene por función elegir candidatos, me parece que también está claro, creo yo, que Carta Abierta no puede desinteresarse por este proceso, porque lo que aquí está en juego es nada menos que la posibilidad de que este proyecto siga teniendo vigencia en la Argentina. Y hemos descubierto que estos cambios fundamentales, profundos, trascendentes que se han hecho en estos años, como bien se decía recién, no son irreversibles. Entonces, que cada vez sean más difíciles de revertir, tiene que ver con la posibilidad de que esta política se prolongue en el tiempo. Y esto no es solamente cuestión de confianza política o confianza en el liderazgo. Me parece que hoy escuchamos una linda, lindísima, a mi juicio, intervención del compañero del Ecuador, que al mismo tiempo que alababa a Correa, señalaba la importancia que para ellos tienen la participación popular, la movilización popular, el rol que juegan las organizaciones sociales, etc. Entonces yo creo que Carta Abierta tiene que ser su aporte a cómo vamos avanzando en esta coyuntura, cuál tiene que ser el rol de la militancia, cómo podemos aprovechar a las PASO, cómo pensamos que puede convocarse a otros sectores políticos para tener más posibilidades de liberar la lucha en el año 2015. Pero todo eso me parecen tareas fundamentales, creo que implican una nueva etapa de discusión. En consecuencia con esto, por lo menos yo que coincido con algunos de los compañeros que lo han planteado, creo que la carta debería salir
con todas las correcciones que aquí se han planteado, todas las que se consideren atinadas y sobre las que exista consenso, obviamente. Por dos razones tiene que salir: porque no se han hecho cuestionamientos de fondo, y además porque estamos frente a una coyuntura política en la que es imprescindible fijar una posición en un momento en que la Argentina está teniendo un protagonismo tan fuerte en el mundo y en que la sociedad debate tanto sobre estas cuestiones. Por otro lado, todos coincidimos, más allá de las dudas, de las diferencias, de los matices que puede haber cuando pensamos en las formas de ir resolviendo este futuro complejo, todos coincidimos, es que el crecimiento de la adhesión a la política de este gobierno es en última instancia el elemento central para poder tener alguna posibilidad de éxito en el año 2015. Entonces yo diría, bienvenida la advertencia de Claudio, bienvenido el señalamiento de Pepe, pero yo no los tomo como propuestas que hoy nos impidan sacar la carta, sino simplemente como intervenciones que nos marcan que es acuciante empezar a pensar en todo lo que no hemos pensado. Pero cumplamos la obligación que nos fijamos en este momento, porque creo que la política argentina exige, no voy a decir que está esperando, porque sería un poco pretencioso, pero exige también la presencia de carta abierta.